La oposición de algunos sectores de la población arequipeña al sistema integrado de transportes espera ser revertida con la firma de un pacto por la movilidad en el transporte urbano. Algunos mínimos que la población, que las organizaciones deberían conocer respecto de la reforma del transporte urbano. Esto nos motivó a comenzar a realizar talleres, focus groups, reuniones específicas con grupos de interés de sociedad civil, del Estado, para hacer la suscripción del Pacto por la Movilidad y no tener ningún tipo de rechazo al momento de implementar el sistema integrado de transportes. Ustedes saben que siempre, cuando se ha querido implementar el SIT, han habido resistencias, rechazo, ¿no? Que no han permitido que esto se pueda tangibilizar. Y de hecho, hay rechazo cuando hay desinformación o hay rechazo cuando crees que el proyecto puede afectar intereses, ¿no? O sea, es un pacto de instituciones para apoyar... Conforme. Este pacto es firmado por diferentes actores de la sociedad civil, en el afán de que se les informe sobre todos los alcances del SIT. De esta manera se espera conseguir su colaboración. Se comprometen a que el proceso de implementación de reforma del transporte urbano continúe, que desde los roles que tienen en la academia, sociedad civil, gremios, ¿no?, puedan contribuir a que este proceso siga andando. Hemos hecho gremios, pero eso es bueno, ¿no? Eso es gobernanza, pues. O sea, ¿ha firmado, ¿no?, los transportistas que se oponen? También han firmado. Bueno, siempre vas a tener resistencias. Eso es natural en cualquier sociedad democrática. Esta tarea comenzó varios meses atrás con la exposición de especialistas en transporte de la Municipalidad Provincial realizada en diferentes instituciones. Este proyecto lo hemos empezado en febrero. En febrero nos dimos cuenta que frente al escenario de desinformación, lo que teníamos que hacer era informar. Teníamos mucha resistencia a la implementación del SIT. Ingresar a la etapa preoperativa no ha sido sencillo, no ha sido fácil. Por otro lado, Marcán ya quiso aclarar las declaraciones que brindara sobre el uso de viáticos que se le otorga cada vez que sale de la ciudad. Yo nunca me he quejado que los viáticos no me alcanzan. Nunca me he quejado. Ya he hecho una explicación de en qué se distribuyen los viáticos. Y les dije tres rubros: alimentación, movilidad local y alimentación, movilidad y es el tercer rubro, alojamiento. Conforme. Sin embargo, hoy día hay dos medios de comunicación que han manifestado que yo me he quejado y que he dicho que los viáticos no me alcanzan. Eso, por favor, es totalmente falso. O sea, siempre, a veces ahí me da miedo declarar, porque muchos de ustedes, no muchos, algunos de ustedes ven el ángulo negativo de mi declaración, una frase para que al día siguiente se convierta en un titular y me comiencen a cuestionar. Entonces digo, oye, mejor no declaro, ¿no? Sin embargo, en la referida declaración, el burgomaestre claramente hizo entrever la escasez que atraviesa con el monto destinado para sus gastos cuando realiza viajes a la capital. Que no han permitido que esto se pueda tangibilizar. Y de hecho, hay rechazo cuando hay desinformación o hay rechazo cuando crees que el proyecto puede afectar intereses, ¿no? O sea, es un pacto de instituciones para apoyar... Conforme. Así es. Yo lo hemos iniciado hace 6 meses, desde el mes de febrero, estamos visitando, ustedes nos han visitado en varias reuniones que hemos hecho en el Colegio de Arquitectos, en el Colegio de Ingenieros, en el Colegio de Abogados o en la propia municipalidad. Y ustedes han ido, han podido participar y lo hemos ido haciendo con diferentes gremios, ¿no? Con taxistas, con las unidades de negocio.